Estamos aquí en la Academia de San Carlos, en la Facultad de Artes y Diseño, en este evento abierto a público por primera vez, presencial, después de estos dos años, Torcides, Fanzines y algo más, hace rato nos presentamos, y nuevamente Erika Bulle, y presentando nuestra primer charla de inauguración de este evento, de esta feria de fanzine, que la verdad estamos bien contentas, contentix, todix, y tenemos nada más y nada menos que a nuestra querida maestra y también mi maestra, Alejandra Espino, que bueno, si algo tiene Ale es que es especialista en la historia del fanzine, en esa recopilación que yo la verdad no le había visto a nadie con ese interés y esa pasión y esa colección tan abundante que tiene. Bueno, pues Ale, como este es un evento de fanzine finalmente y es un evento, una fiesta para todas y todix, no quisiera como tener estos currículums académicos que de pronto parecen como muy raros, pero sí hay que decir que Ale es Sistema Nacional de Creadores y que entonces tiene ya ahí una trayectoria importante que no solamente es historia, ¿no? Sino que también es productora y eso es muy, eso es relevante, ¿no? Porque a veces cuando uno da clases o da talleres o nada más se dedica como a este punto, ¿no? De la educación, de la pedagogía, y es importante también amarrarnos de la producción, y Ale tiene esas dos partes muy bien, las dos, o sea que aparte de eso también es una virtud. Entonces, pues sin más, yo les presento a Ale Espino, le paso el micro a ella y que comience, pero esta super fiesta. Pues muchas gracias, Erika, por la presentación. Gracias a todas, todes, todos por estar aquí hoy. Me da mucho gusto estar en un evento así presencial, para empezar. Y además que sea pues de estos temas como de fanzine, de este tipo de gráfica, la que yo le digo la gráfica argüendera, porque es pues justo esta gráfica con la que se hace pues con la que se hacen presentes muchas inquietudes y como muchas como que hacemos evidentes como muchas cosas que no nos parecen y con la que hacemos como evidentes pues muchas necesidades que tenemos cuando las cosas no están yendo del todo como nos gustan. Como dice Erika, yo hago fanzine, aquí traigo pues justo los primeros fanzines que hice, que son horribles porque los hicimos en Word, cuando teníamos hace ya 20 años, justamente marzo de 2002 hicimos mis primeros fanzines con mis amigos y justo eran son unas cosas que estos además están arrugados porque se los regalábamos a la gente y las tiraban y los volvíamos a levantar porque decíamos, pues no vamos a dejar que lo tires a la basura, todo nuestro trabajo. Entonces, pues están formados espantosamente, están hechos, o sea, todo está horrible, estos fanzines, pero los queremos mucho todavía. Gaby de la O es la otra chica con la que los hacíamos, que es, a mí todavía mucha gente, de hecho todos mis handles en Instagram y en todo, soy la comandante por este fanzine, o sea que empezamos, no éramos la comandante A y la comandante G, la comandante G es Gaby de la O, y empezamos haciendo estos que se llamaban Invasión y hicimos este fanzine tan feo que para el segundo un amigo que era ilustrador y diseñador nos dijo, yo les ayudo y se los formo y para que quede ya más bonito y tenga ilustraciones. Y ahí aprendimos pues que las cosas se formaban y que había programas de diseño y todo eso y pues quedaban como mejores. Entonces, como que siento que ese fue un punto de entrada para mí, como para empezar a conocer todo este mundo del fanzine, que cuando yo los empecé a hacer descubrí un montón de cosas que ahorita les vengo a platicar un poco, porque además también eso es algo que
O sea, lo que yo les vengo a contar hoy va a ser mínimo, porque la historia del fanzine es una cuestión inabarcable, por el mismo elemento también efímero del fanzine. O sea, si de por sí la historia, digamos, del impreso es difícil de hacer porque se desaparecen, y eso, la cuestión del fanzine es mucho más difícil todavía, porque pues esto que les digo, o sea, ustedes regalan los fanzines o los venden o los intercambian en los eventos, y generalmente son cosas de las que no se tiene registro. Apenas hasta hace muy poco tiempo se empezaron a hacer fanzinotecas en los espacios, en los museos, en las bibliotecas, y que también representa un poco una paradoja, como de qué tanto el fanzine está hecho para ser llevado a la institución cuando su espacio es el espacio de la fiesta y del toquín y de todos esos lugares. Entonces, porque pues tal cual, por ejemplo, nosotros presentábamos estos números con banda, o sea, como invitábamos una banda y tocaban y vendíamos cervezas o cosas así, entonces siempre había como esta cosa de que al final había pisoteados fanzines en el piso. O hacíamos, por ejemplo, este que hicimos, que fue este era el Japan Issue, que era como, lo hicimos como sobre el tema de Japón, incluso lo hicimos como que se leía al revés y todo, como si fuera un manga. Ese conseguimos que nos prestaran un cine para proyectar una película de Godzilla. Y además, otra cosa que es muy bonita del fanzine, que ahorita vamos a ver también, es la cuestión como de la comunidad. Ahí contactamos a una de las leyendas del cine, del cine raro, que es Jorge Grajales, que es como todo un especialista en el cine asiático y todo eso. Pero pues además, pues, como que era, imagínense, conseguimos el teléfono de Jorge Grajales, porque no era tiempo de redes sociales, para hablarle a Jorge Grajales y escuchar una contestadora en japonés y dejarle un mensaje y de, oye, Jorge Grajales, estamos buscando porque queremos, para empezar, que nos hiciera un texto, y luego que nos recomendara una película, nos prestó la película y la pasamos. Y entonces, esta es otra parte bien bonita del fanzine, que es como una herramienta para empezar a establecer redes con otras personas como tan ñoñas, en nuestro caso ñoñas, pero por ejemplo, el fanzine originalmente, digamos como mundialmente, sí, está identificado que históricamente empieza como una herramienta para textos de ciencia ficción. Aquí en México los fanzines, digamos, más tempranos están relacionados más con la escena como del punk. O sea, como están, hay muchos fanzines literarios también, y muchas de las revistas como de literatura, estirando la definición, a lo mejor podrían ser tipo fanzines, porque pues tal cual son un tipo de, son una bola de ñoños que se juntan a hacer lo que les gusta y lo publican con el dinero que tienen, duran 3 o 4 números y se acaban. Para el caso de esta charla, como que yo traje puros ejemplos de esta parte más como de los fanzines que están vinculados a la música, porque siento que están, o sea, como que el fanzine literario sí se mueve con otras reglas más específicas, y además, aunque la revista literaria y el fanzine literario también tiene cuestiones ilustradas, generalmente el vínculo, por ejemplo, con la ilustración y el cómic es más directo con estos, como con los de música y toda esta cosa. Entonces, por ejemplo, los primeros fanzines de punk y como de esto, pues están ubicados obviamente en los 80, que es cuando esa música empieza como… hay aquí también una escena del punk, así como la hubo en Estados Unidos. Pues no sé, este es un ejemplo, uno que se llama Caramelo, que tiene como sus… como toda su gráfica y todas sus editoriales y eso. Lo que a mí se me hace muy bonito es que… Por ejemplo, dice, tiene en algún momento un texto donde habla como de, que decían que el futuro no existía y ya pasaron 10 años de punk. Y entonces digo, o sea, como que a mí sí me da como mucho esta cosa como de, ya en retrospectiva, pensar pues que ya de los 80 para acá, pues ya son 40 años. Entonces ya hubo mucho futuro después de eso. Entonces, otra cosa que a mí me gusta mucho de esto del fanzine, regresando como a mi caso autobiográfico de cómo lo hacíamos nosotros, y que se ve mucho en esto, pero lo vemos por ejemplo también como en cómo se hacía el fanzine literario, pero que se ve en estos también, es esta necesidad de compartir los intereses que uno tiene, como de,
en el caso de estos chicos que querían compartir la cosa del punk, traducen los artículos que se encuentran, por ejemplo, que dicen vamos a hablar de Black Flag en Italia y vamos a hablar de no sé qué otra banda en no sé qué otro dónde. Y entonces eso sucede mucho, como esta necesidad de buscar material de lo que les gusta y hacer estas traducciones que no son profesionales. O sea, el término fanzine, si no lo sabían, es una, como un apócope de fan, como de fanático, y de magazine. Fan, o sea, una revista hecha por fans, o sea, no es profesional. Entonces, las traducciones se hacen entre quien medio sabe inglés y entre quien, si encontraron un artículo en alemán y uno medio sabe alemán y lo traduce, encuentran unas fotos en una revista y las fotocopian. Nada es, o sea, no hay como una cosa como de, o sea, como que las imágenes y el conocimiento es de todos y es para todos y se difunde de esta forma. Y pues hay el que le gusta dibujar y el que hace las ilustraciones y el que luego dice, pues yo voy a hacer un cómic de la banda que me gusta y lo empieza a hacer. Entonces, pues así se van haciendo como estas cosas y se van generando pues sus textos. Y, por ejemplo, en este caso de los fanzines de punk, pues la cuestión de que además de hablar de las bandas de otros lados, empiezan a hablar de la escena casera y dice, y a mí, por ejemplo, traigo esta página que me gusta mucho porque además de hablar, bueno, va a haber un toquín de tal en tal lado y no sé qué, ponen una, hay una, digo, no lo van a alcanzar a ver, pero no quería que se me olvidara, ponen que una banda de fulanita, la banda de fulanita de tal, ando baterista, pero que si son informales, absténganse, porque van en serio. Y además me gusta mucho porque es una banda de chavas la que está buscando una baterista. Entonces, también eso es otra, hablando de esto que les decía de la comunidad, los fanzines son una herramienta en esta época en donde no había redes sociales para generar estas comunidades. Son estas publicaciones que vas ahí mismo donde consigues tus discos y donde consigues tus cosas que te gusta leer y tus playeras y todo, donde te enteras de cosas. Entonces, a lo mejor si tú estás queriendo tocar la batería en una banda y te encuentras eso, dices, aquí está y voy y toco la batería en esta banda. Que a lo mejor también dura 2-3 toquines, pero pues ya formas parte de esta misma escena y se generan pues estos intercambios. Este es un fanzine de los 90, también es de punk, se llama Uno Más. Y este me gusta porque tiene mucho material gráfico, muchas imágenes, muchas caricaturas. Entonces, además de tener todo esto, como los toquines y toda esa cosa, tiene mucho dibujo. Entonces, trae su cómic, como de Locatel y su banda, que lo hace el Jerico Anemio. Entonces, ahí empiezan a salir personas que luego, por ejemplo, gente como Miki Guadamur, que se vuelve como una de las figuras así como representativas del fanzine, la historia del fanzine en México. Él trabaja mucho en estos fanzines del punk en los 90, o sea, como que es una de estas figuras que hace mucho ilustración y cómic en estos fanzines. Entonces, pues hacen sus historias. Y otra cosa, pues los fanzines son espacios que generalmente son contestatarios y son espacios como muy antigobierno y ante instituciones de muchos tipos, porque otra digamos vertiente del fanzine que ahorita no traigo muchos ejemplos, pero que existe, porque en general tienen poca gráfica, aunque sí la tienen y de ahí han salido personas como importantes, es el fanzine, por ejemplo, que le podríamos decir de género feminista, LGTBI, etcétera. Hay como una subsección de fanzine que está como muy clavada en eso. Traigo un par de ejemplos, como, pero ya son más recientes. Pero ahí existe. Pero, por ejemplo, ese también es un fanzine que es más peligroso que exista y generalmente se destruye. Entonces, como en esta cuestión que les digo de lo difícil que es como la subsistencia de estos materiales, muchas veces es más difícil que estos lleguen como
alguien sabe que existía y que fulanito dibujaba y que hacían y que había estas cosas, pero luego, como por ejemplo en esos materiales se pasan cosas, pues como sigue pasando ahorita, como que ahí es donde se dan instrucciones, por ejemplo, de cómo hacerte un aborto casero, de cómo pueden pasar cosas, o sea, entonces ese tipo de materiales se destruyen generalmente porque pues es algo que es peligroso tener porque estás pasando cosas que son ilegales. Entonces, en esta cuestión como de lo difícil que es tener constancia de eso, o sea, como que muchas veces solo lo sabes porque alguien lo tuvo en algún momento, pero tuvo que deshacerse de él porque no era seguro tenerlo en el ejemplar guardado. Bueno, este es otro, furia y mensaje, que pues eso, o sea, como que a la hora que pidió Erika el título como de la charla que vamos a dar, yo le mandé algo así como publicaciones rabiosas, porque una cosa que se siente muchísimo en muchos de estos fanzines es esto, o sea, como es esta cuestión como de la furia y de la necesidad y de la urgencia de publicar cosas. Entonces, era lo que yo les decía, o sea, mis primeros fanzines son horribles porque yo no sabía hacer nada de diseño ni de nada, casi ni de dibujar. Pero no importa, porque lo importante es que había la necesidad de contar algo y lo hicimos como Dios nos dio a entender y salió. Y entonces, pues, y eso como una cosa que cuando ya empiezas a ver quiénes son como tus ancestros del fanzine, estás conectado por eso, como por esta cosa de, pues no me importa, a lo mejor mi letra está bien fea o está increíble, como esta furia y mensaje a mí se me hace que está increíble, pero pues por ejemplo, que esta que sea una portada de fanzine, como que no cumple con ninguna de las reglas del buen diseño gráfico y la portada y no sé qué, pero no importa, o sea, porque lo que estás haciendo es que estás diciendo voy a hacer mi fanzine en donde voy a dar mis opiniones de las bandas y voy a contar todo lo que tengo que contar acerca de ellas. Este spread a mí me gusta muchísimo, ¿por qué? Porque habla de esto que les decía, de las lo que hacen es que es la página en donde cuentan qué otros fanzines se pueden conseguir en ese momento en el que están haciendo este fanzine, que es de mediados de los 80. Pues, por ejemplo, a mí una cosa que se me hace súper bonita es que, por ejemplo, ponen recomendaciones de un fanzine de Tijuana y de un fanzine de mismo Ciudad de México, fanzines de Monterrey, con las direcciones a donde uno podía escribir y decir, te mando, o sea, como que a vuelta de correo, quiero mis fanzines de. Y entonces ponen como un resumen, por ejemplo, aquí hay entrevistas, comentarios, no sé qué, y entonces se puede conseguir en tal lado. Por ejemplo, este dice: este se podía conseguir en el Chopo, pero como no tengo dirección, pues se los queda de ver. Entonces, ahí ponen como de dónde, o sea, como cómo se consiguen cada uno de estos si a uno le interesara conseguirlos. Que esa es una de las claves, sobre todo del fanzine hasta hace unos 15 años, más o menos 20 años, que todavía los fanzines se pagaban así, se conseguían a vuelta de correo, era una cosa como de que tú veías, comprabas uno y generalmente traía una dirección como donde podías seguir pidiendo más números si te había gustado. Entonces, que ver este tipo de cosas pues es bien interesante. Esto ya es, digamos, le podríamos decir que fue un fanzine de lujo legendario para la gente que hizo cómics aquí en la Ciudad de México en los 90, que fue el Gallito Inglés, que fue una revista que hicieron los señores autores de cómics, que además tiene una cosa bien interesante, porque pues eran gente como Ricardo Peláez y Edgar Clement y era Víctor del Real fue como digamos uno de los editores y de los que estaba como detrás de este proyecto. La parte que les digo que es muy interesante es que esta revista consiguió conectar con autores de otros países, entonces tenían trabajo no solo de los autores mexicanos sino de gente española, cubanos, latinoamericanos. Entonces había como que lo consiguió a través de este fanzine y de los lazos que se hicieron con él, hubo muchísimo, o sea, como que
empezó como a entrar a México, aunque fuera como digamos, como a esta escena más reducida, como la gente que le importaba este cómic de autor, pues empezó a entrar como un tipo de historieta con la que no estábamos familiarizados en este país. Digo, a mí no me tocó el gallito inglés como en su auge. Yo lo luego como conseguí cosas después como en librerías de viejo, lo que fuera, pero sí tenía, pues había, no sé, como digamos, este fue como una contraparte de otras revistas que se estaban haciendo, como en Fierro en Argentina o El Víbora en España, que eran revistas, digamos, como con temas adultos, donde ponían, por ejemplo, pues, no sé, como los cómics de Luis Fernando y de toda esta gente. Entonces sí fue como un parteaguas un poco para la historieta mexicana. Traigo porque, este sí es muy reciente, pero pues es como de cuando los artistas dicen voy a tomar el fanzine como una herramienta de trabajo, que es este es un proyecto de una artista que se llama Laura Anderson, que ella, no sé si la conozcan o no, pero ella hizo todo un trabajo, no sé si llamarle arqueológico, cómo decirle, porque Julia Pastrana fue una mujer que, es una mujer que tenía como esta cosa que se llama hipertricosis, que es cuando la gente tiene mucho pelo. Entonces, en el siglo XIX, pues tenía como esta cosa que la usaban como en esta cuestión, como de, era un poco fenómeno de feria, pero también tenía como una vida como, pues ganó mucho dinero y vivía como, tenía vestidos lujosos y tenía como una vida importante, pero cuando se muere su esposo se la vende a un museo, vende el cadáver a un museo y estuvo como en exhibición muchos años y el museo se la queda y la tiene como en exhibición, pues el cadáver de la mujer esta. Y entonces Laura Anderson hace todo un proyecto de repatriación de ese cuerpo, digamos, pues tal cual, como en una cuestión de decir, esa es una mujer que necesita un final digno a su vida y no estar como la trataron, como esta cosa, como un objeto en exhibición y como una cuestión ridícula, sino necesita un final digno a esta vida. Entonces, parte de todo este proyecto, o sea, al final lo consigue, después de muchísimos años, pero como parte de su proyecto hace unos fanzines muy bonitos en risografía, en donde pone como publicidades de época y hace cosas de la hipertricosis, y entonces hace unos fanzines muy bonitos como parte de esto de Julia Pastrana y toda su historia. Y de las cuestiones también como de la feminidad y de toda esta… Como que pone… Este proyecto de Laura Anderson como que pone muchas cosas de la feminidad, de los cuerpos otros, de muchas cosas en relieve. Entonces, a mí me parece como es muy complejo y como bien interesante. Este también es un proyecto muy reciente, que es bien, también me gusta mucho, porque es un fanzine que dice que es un cómic con sonido, porque… como estos experimentos que sí se han hecho varias veces y todo, pero pues lo que tiene es que pertenece como a toda esta escena de música muy independiente, con cómic muy independiente, y entonces es este disco de Los Margaritos, y el disco se llama Melcochambre Sónico. Si lo buscan en YouTube, les sale el disco completo, y les van saliendo los cómics como… Porque aquí, esto sí es una publicación, tal cual era el cuadernillo, y venía la página del MySpace donde podían oír el disco, porque era el tiempo del MySpace. Entonces, la idea era que ustedes como que iban leyendo el disco con las letras, pues mientras iban escuchando la música. Que pues ya se imaginarán, o sea, Monstruo de Cereal y Sácate las Tripas y no sé qué. O sea, esto que están viendo, o sea, imagínenselo auditivamente, o sea, era puro guitarrazo y bla, no sé qué. Además es muy bonito que la voz del monstruo es diferente a la otra, y entonces, o sea, es como una cosa súper punk y súper grotesca,
pero es un experimento muy, a mí me gusta mucho, o sea, se me hace como una cosa muy, pues justo estas cosas que pasan, como cuando se juntan estos, como estos mundos de la cultura independiente que están, que además como en esta, como con este entusiasmo juvenil de estar, pues yo tengo mi banda y yo tengo mi fanzine y entonces vamos a hacer cosas juntos y además nos gusta el terror y hacemos este cochinero y queda increíble. Y este por ejemplo, a mí este se me hace un caso bien interesante, el de este fanzine que se llama Picayelo, porque es como un epígono de una revista que la revista, no me acuerdo, se llamaba Duda, o no la revista Duda de ciencia ficción que había antes, que era, en una universidad tenía una revista que se llamaba Duda, en donde hablaban de cosas. Y entonces, en esa misma universidad les dijeron, no pueden tocar estos temas porque no van con nuestros valores, era una universidad privada. Y entonces, pues se encabronaron las personas. Y dijeron, pues vamos a hacer un fanzine. Que es lo que les digo, los fanzines son como esta herramienta que tenemos para cuando nos dicen, eso no puedes hablar, eso no puedes decir, eso no se puede, pues el fanzine siempre ahí está como nuestra herramienta para que podamos decir lo que nos dé la gana, porque nadie nos está patrocinando nada y entonces no está ahí Coca-Cola diciendo, eso no se puede, no está ahí la universidad diciendo, ahí no puedes decir. Entonces, lo que hicieron fue hacer esta cosa de Picayelo y ahí fue cuando empezaron, por ejemplo, en este mismo número viene un artículo de cómo poner un condón para no enfermarte de SIDA, era como el término que usaban, como la cuestión del SIDA, tiene un reportaje de un bar muy famoso que se llamaba el Tutti Frutti, donde tocaban bandas que luego se volvieron, o sea, ahí tocó bandas como Café Tacuba cuando empezaban, o sea, como cosas así, como estamos hablando de la prehistoria, súper prehistoria, yo creo que ni sus papás habían nacido, entonces, bueno, no, prehistoria para ellos, para ellas, porque sí, yo creo que sí. Y entonces como que era como esta válvula de escape para, o sea, como que justo decían, no se puede esto, pues aquí lo vamos a hacer en esta cosa. Este, por ejemplo, también es muy reciente, pero es justo en la misma mecánica, es un colectivo que se llamaba Hot Dog, Café con Leche, y donde está una chica que se llama Inés Estrada, que ella es como de las más fehacientes defensoras del fanzine, está como el fanzine así como, está contando su historia, no sé qué, y al final tiene su página como de, si quieren algo de lo que hacemos aquí en Café con Leche, tenemos todo esto. Y entonces ponen como su paginita de promoción, que es muy parecida a las otras páginas que veíamos en los 80, o sea, como lo que tienen aquí de diferencia es que su medio de contacto pues ya es un correo, o sea, como un mail, como los que usamos ahora, porque pues esto es de hace unos 8 o 10 años, entonces ya estos chicos pues ya están trabajando como en estos términos, pues más cercanos a nosotros. Entonces, pues eso, como que quieren una antología de, ofrecen sus otras antologías de cómics, o unos muñequitos, o playeras, o eso, entonces, como que ya estos son los medios a partir de los que se mueven estas personas. Este, por ejemplo, es de Alex, que está ahí, que es muy bonito, que a mí me gusta mucho, el pequeño libro de los cuerpos de Alex y Liz Misterio, que es un fanzine colaborativo, que se me hace como una cosa súper bonita, porque también es esto, cómo abordar las otredades corporales, que era lo que, pues es esta otra parte que les decía, como el fanzine, como esta herramienta para vernos y repensarnos y para ofrecer posibilidades también. Porque ahorita hemos visto como muchas cosas gráficas como esta, que por ejemplo esta no es un cómic, esta es como solamente la gráfica, pero es eso, como este catálogo de posibilidades gráficas. Pero también hay fanzines que pueden ser de puro texto, como este que traigo acá, que es de una editorial, se llama Editorial Sin Frío y Enciende Roma, que solo son traducciones que hacen ahí ellos mismos, de textos como de, por ejemplo, esta es La ciudad que no es ciudad,
en donde hablan de cosas como de autogobierno, de fronteras permeables. Entonces, como que la gente utiliza el fanzine como una herramienta de transmisión de conocimiento accesible a los demás. Y era lo que les decía también, por eso se vuelven peligrosos a veces. O sea, también es como una cuestión que se ve como muy inocente y pequeña y como muy accesible, pero también pueden contener cosas como muy bravas cuando sabemos cómo usarlas. Y bueno, por ejemplo, este es un spray de un fanzinillo que por ahí traigo el original, que es muy lindo porque solo es chiquito, de un cómic que va a ser más largo, que se llama Tania Roquera, de Yuri Peña. Pero ella editó un capítulo en un formato pequeño también como fanzine, que a mí se me hace muy bonito por esto, porque nos recuerda eso, como esta tradición de el fanzine como un espacio de la música pues, como punk y garachera. Entonces, creo que lo que traía aquí era ya eso. Y pues traje aquí como una selección pequeña de como de cosas hechas en fanzine, o sea, como fanzines hechos por gente de aquí mexicana, porque también me interesa que vean como cuál es la diversidad que ofrece, o sea, no solamente como de contenido, sino también de formas. O sea, el fanzine no nada más es, o sea, su belleza es que puede ser, agarran ustedes una hoja, la doblan a la mitad y la engrapan y ya tienen su fanzine, pero también les ofrece un montón de posibilidades, como de, pues pueden hacer una cosa que se despliegue y la pueden hacer en cartón, y pueden hacer como cosas engargoladas, o pueden hacer. Inés Estrada, la que les decía, hizo como esta cosa. Al final es el fanzine tal cual, sí es como una hoja doblada en dos y contando un cómic, pero los embolsó al final como si fueran muestras de laboratorio, porque de eso se trata su cómic. Entonces, hay como muchas posibilidades formales y gráficas con las que pueden jugar si les interesa ponerse a hacer fanzines y contar cosas. Por ejemplo, este es de Yuri también, de Yuri Peña. Entonces, pues hay como todo eso. Entonces, eso, o sea, el fanzine es una, al menos como este fanzine como independiente, como furioso y así, por lo menos desde los 80 lo tenemos como una opción para publicar cosas cuando nos dicen que no podemos o no debemos. Y entonces, pues no sé, Erika, no sé si quieras. Pues me gustaría saber si tienen preguntas y que se estableciera como más bien un diálogo con ustedes que son estudiantes, estudiantas, estudiantics, y que entonces no sé si quieran participar, preguntar algo directamente a Ale ahora que la tenemos aquí. Sí existe, o sea, sí hay fanzines como, como que existen, por ejemplo, que ya hay gente que los hace, por ejemplo, directamente, o ya sea como en páginas directo, o que en Instagram hacen como sus fanzines y van poniendo ahí, ya sea parte del fanzine que están haciendo, o ya directo lo hacen ahí como. Por ejemplo, este de, ay, es que se me olvida cómo se llaman estas chicas, porque este es un colectivo como de chicanas que van y vienen entre México y Estados Unidos, y ellas tienen mucho trabajo en línea también. Entonces, o sea, como que ya la mitad del fanzine es virtual y la otra es, o sea, te hacen publicacioncillas y cuando hay ferias, pues las venden ahí. Pero sí se puede hacer mucho, hay fanzine también. Virtual y ya existe mucho, y sí, ahorita no te voy a poder decir alguno, se me lo borró, pero sí existe como fanzine ya hecho directo. Y lo que sí hay mucho, eso sí, es como ya como más cómic experimental, en como que se haga directo en línea.
Yo quería preguntarte algo y es justamente, bueno, en los noventas estos fanzines que nos estás mostrando antiguos, pues tenían como la característica de ser fanzines que iban en fotocopia así tal cual, formados en Word muchos de ellos, o incluso así en collage y a mano y fotocopiado. Y ahora vemos como la evolución en estas mesas de exposición de fanzines ya muy sofisticadas, ¿no? De fanzines ya muy encuadernadas, ya muy elaboradas. Y entonces, ¿tú cómo has visto estos procesos? ¿Si ha cambiado? ¿Si ahora ya es como más el formato queriendo asemejar el libro más que el fanzine de la calle, ¿no? ¿Tú cómo has visto esa evolución? Sí, yo creo que sí es curioso eso, porque creo que sí, a mí también me tocó justo, o sea, a mí me tocó empezar tal cual, como en esta cosa como de todavía más manual. Pero sí ahora, o sea, como que sí fue pasando como de los, como me tocó empezar a mí como más bien como ya a principio de los 2000s y empezar a ver cómo se usaban más los primeros programas de edición de como de diseño de editorial y así. Lo que veo ahora, por ejemplo, es que creo que hay como dos cosas. Por un lado hay la gente que sí quiere hacer como si fueran chiquilibros, y por otro hay gente que está tratando de volver a hacer como una especie, aunque ya no lo hagan como recortando y pegando análogamente, que eso se me hace muy chistoso. Me pasaron un programa que es como una cosa que replica como si estuvieras haciendo un fanzine como análogo, pues, o sea, como con toda la, que yo, o sea, que es lo que veo un poco, por ejemplo, estos que está haciendo ahorita Inés Estrada, que son de las últimas cosas que hace, siento que están buscando como replicar un poco una estética más de esa época, como de cuando formábamos cosas como en el Word, como más encimadas, como con menos, o sea, justo regresando a que parezcan menos libros y a que parezcan más un fanzine formado sin tanta noción de diseño editorial, porque creo que sí, en algún momento el fanzine como que no perdió, sino como que quiso volverse un chiquilibro y como tener esta cosa, acercarse más a ser como un libro de artista o una cosa así y dejar de ser como esta cosa salvaje. Creo que hay como una generación que está queriendo recuperar esta cosa como de esta estética más mugrosa y como esta cuestión, pues sí, o sea, como decir, aunque lo hagan digitalmente, que sea como una cosa digital de cuando no se tenían nociones de, es que el diseño editorial se ve así, no sé qué, sino como, ay, vamos a hacer como si estuviéramos trabajando como con todo este caos visual hace 20 años o 25 años. Entonces yo creo que sí se alejó como de esta cosa noventera que veíamos, ochentera, noventera, y de repente yo creo que ahorita está buscando un poco eso otra vez, como ese ruido y esa pues sí, otra vez esa urgencia y esa furia en la gráfica otra vez. Pues mira, ¿por qué hacer fanzine? Yo siempre les digo que ¿por qué hacer fanzine? Porque
Porque un fanzine, pues cuando te ande persiguiendo la policía, lo quemas o lo tiras y ya. Entonces, y lo que ponga, y lo que hagas electrónico, digo, sobre todo, y lo que pongas en redes y eso, pues ya sabes que ahí se queda y te persiguen. O sea, como que el papel sigue siendo como a pesar de todo, sigue siendo como una cosa, como que es como la manera como más noble de que pongas tus ideas más peligrosas en él. Entonces, si sientes que pasas en la azotea, pues te subes un día a la azotea y lo quemas y ya nadie sabe que tú eras el que estaba repartiendo esas cosas. ¿Cómo empezar? Justamente yo siento que el fanzine es de las cosas más sencillas para empezar a hacer. O sea, por ejemplo, cuando yo doy talleres de cómic, eso siempre hacemos un fanzine al final, porque es como o sea, como que haga, o sea, si tú tienes como 4 páginas de algo, pues agarras tu hoja carta, la doblas en dos y ahí dibujas lo que tienes. Y ya hiciste un fanzine y le pones una portada de otro papel y lo engrapas y ya quedó. Entonces es como, o sea, siento que no hay como, o sea, sí, ya podrías tomar un taller de fanzine y te enseñan muchas más cosas, como de encuadernados y tal, pero de una manera como muy directa y muy, ahora sí que, o sea, como muy salvaje y muy así, solo necesitas como doblar páginas en dos y no necesitas, y no hay más complicación. Sobre todo, y que es que también cuando doy talleres a gente que nunca he hecho y eso les digo, no se compliquen la vida y piensen como hojas carta dobladas a la mitad porque las meten a la impresora, porque las meten al escáner, o sea, como que también hay cosas como muy de factura y de accesibilidad que a lo mejor tienen ustedes más al alcance que otras, o sea, no empiecen pensando en hacer acordeones y cosas como muy complejas de encuadernación. Un fanzine lo pueden hacer eso con sus 2 hojas cartas de papel bond y empiezan a hacer pruebas a ver cómo les sale y cómo les queda. ¿Y hasta dónde los puede llevar un fanzine? Pues, o sea, como que un fanzine puede llevar, o sea, no sé, como que en términos como de, o sea, también qué están buscando como en la vida, porque en términos como de qué es el éxito para cada quien, o sea, yo te puedo contar, o sea, como Inés Estrada, que es esta como la reina del fanzine, está publicada en Fantagraphics y está publicada en Fantagraphics estos fanzines. Entonces, te puede llevar a publicar a una de las editoriales internacionales más, bla, 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 bla. Pero también en términos como de que si tú lo que valoras como tener una buena vida es hacer comunidad y vivir y generar otro tipo de procesos y vivir de otra manera que no sea etcétera, etcétera, el fanzine te va a dar eso también. O sea, el fanzine te abre puertas a generar otro tipo de estructuras, a conocer gente que piensa de otra manera. O sea, sí hay de todo, pero generalmente cuando haces fanzine conoces gente que es más generosa con lo que hace y que te comparte conocimientos y te comparte lo que está haciendo. Entonces, es a mí al menos lo que me ha pasado. O sea, yo sí he visto, por ejemplo, que los señores muy establecidos, y sí digo señores con intención, son muy celosos de no te paso contacto si no te digo qué hago y no te, y no, 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 no. Y la gente que hace fanzine es muy así como vente a imprimir a mi casa y yo te enseño cómo se hace y vamos a hacer esta tal cosa y vamos a hacer un proyecto juntos. Entonces, sí hay una cosa, o sea, dependiendo como de qué visión tenga cada quien, como de para dónde quiere jalar en la vida, el fanzine sí te puede dar muchas cosas, o sea, ya sea como en los términos más clásicos de oh, la vida exitosa y triunfé porque publiqué en el extranjero, se puede hacer a través del fanzine, como en encontré otra forma de construir una carrera en donde descubrí que hay otras formas de producir y de conocer y de conectar y de establecer otros procesos. Entonces, creo que eso es lo que podría decirle como a la gente más joven en ese sentido. No sé si alguien más quiere hacer comentario o
es que no ya habría pasado y no, o sea, no, ya son muchos. Lo que sí sucede es que más bien como que trabajas, lo que suele pasar es esto. A la gente que hace fanzine y que es muy buena, luego va y trabaja en editoriales y hace como sus proyectos y de repente se cansa y vuelve a hacer fanzines otra vez. Y, o sea, como que va así, o sea, sobre todo la gente que es como muy fanzinera de así como de hueso colorado, como que empezó haciendo eso y eso es lo que le gusta, generalmente hacen como esta cosa de que hacen como sus libros, como proyectos, por ejemplo, de libros, como que los conecta alguna editorial más grande o hacen un proyecto quizá, por ejemplo, de un libro más grande como porque las características necesitan otro tipo de producción y entonces lo hacen como de otra forma y generalmente regresan porque el fanzine es como un vicio, o sea, sí tiene una cosa un poco adictiva. De repente estás como en un proyecto de un tipo más, pues sí, como quizá de otro tipo de complejidad o como en otro tipo de entorno, lo que sea, y llega un momento que dices, bueno, pero ¿y si hago una cosa como de 8 páginas así sencillas, bla, bla, bla? Generalmente existe como esta cosa, como qué es lo que pasa, por ejemplo, pues con gente como Inés Estrada, hay otra autora que a mí me gusta mucho que se llama Julia Greffer, que ella es gringa, que ella tiene también como luego sus contratos con editoriales, pero siempre está haciendo como sus fanzines así, de repente, o sea, como que cosas que solo hace y solo vende en fanzine, porque dice esto, o sea, como que mi trabajo de fanzine es independiente de lo que yo hago como ilustradora o como historietista, digamos, de editorial. Entonces, creo que lo que pasa con el fanzine es que como formato, lo que sí le ha pasado, por ejemplo, es que sí ha habido una tendencia, más o menos, como de que justo con esto que decía Erika, como de que se ha acercado mucho a volverse más libro de artista. De repente vas a las ferias y eso y te dicen, ah, este es mi fanzine y cuesta 800 pesos. Y es como, no mames, es un fanzine, o sea, ¿cómo vas a vender? Perdón. Pero pues al final es como que ha perdido un poco esta, que era esto que decíamos, así como ha perdido esta cuestión gráfica y formal del cochinero, también hay mucha gente que hace fanzines, pero que toma el formato y se lo lleva como esta parte de, no, pero es que es una edición limitada y solo son 50 y tiene hoja de oro acá y entonces cuesta 4,000 pesos cada ejemplar. Y es como, a ver, no mames, entonces eso no, porque ya lo está sacando como de esta cuestión de origen, como de que tenía que ser una cuestión mucho más popular, que es lo que dice. O sea, yo siento que en realidad la parte más de desvirtuarlo es justo eso, cuando lo alejas de que pueda circular en esta cosa, que también ahí es donde, por ejemplo, se problematiza mucho esta cuestión de meterlos a los museos y hacer colecciones y hacer como esta cosa, que por un lado lo entiendes por la parte de conservación, pero por el otro dices, ¿qué tan accesibles son para los grandes públicos? Sobre todo en países como este, o sea, cuando los sacas de circulación, ¿qué tan accesibles se vuelven? Entonces, es como una paradoja que es ahí cuando dices, bueno, que por cierto, por ejemplo, si este sí es como una cosa, si les interesa ver fanzines viejos, el Chopo tiene digitalizados un montón, tiene como estas colecciones de fanzine, tiene muchos Gallitos cómics también digitalizados. Entonces, creo que se llama Desobediente el archivo o algo así. Entonces, ustedes métanse a la página del Chopo y ahí pueden ver donde dice la colección de fanzines que tienen y pueden ver un montón de cosas. Entonces, justo hablando de esta cuestión de accesibilidad, no sé si sabían eso, que podían ver la colección de fanzines del Chopo y los pueden leer todos, o sea, como desde la portada hasta el final. Entonces, aprovechen eso, pues, o sea, que están disponibles ahí como en la página del Museo del Chopo, tienen digitalizados un montón de fanzines como para leerlos, desde los 80 hasta
pueden ver flyers, pueden ver un montón de cosas como de conciertos y cosas así. Entonces, pueden ver como su memoria gráfica de su ciudad y su país en esa página. Entonces, aprovechen eso para... Eso, por ejemplo, ahorita sí es como... Sí tienen que estar como pendientes de... Ahorita la pandemia como que nos cerró un montón, pero ahorita sí hay que estar justo checando como los espacios. O sea, chequen, por ejemplo, justo ahí con los de Cinesporas, ellos saben mucho de... Ahí están ahí. Entonces, ellos son como gente con la que hay que conectar. Se acaba de abrir la convocatoria del Matasanos, que es como una feria que está como... constantemente haciendo eventos, entonces echen ojo ahí con ellos también. Y así, o sea, como que van conectando con una y conectan con otra y van conectando, o sea, como que es lo que les digo, como de cómo se van haciendo las redes, van a una y ahí conectan con gente que les dice de otra y ahí van conectando con gente que les va diciendo de otra. Entonces, y sí, los chicos de Cinespora son buenísimos para, porque además ellos están como... ampliando las zonas de la ciudad, porque generalmente se mueven mucho como en el centro y como, o sea, como en las zonas más céntricas se mueven los festivales. Y lo que hacen los de Cinesporas es que tratan de ampliar como a zonas en donde generalmente no hay nada, como Tláhuac, Xochimilco. Entonces andan moviendo esporas como hacia los lados donde generalmente no nos llega nada, como más hacia el sur y esas partes como oriente, poniente de la ciudad. Entonces se los recomiendo, o sea, como que yo soy muy fan de ese proyecto por eso, porque están sacando como de las mismas zonas céntricas estos nodos de distribución de fanzine. Entonces Anaí es la persona con la que hablar ahorita. Sí. Ah, sí, no, estoy de acuerdo con eso, porque además generalmente, como yo lo he visto en el tiempo que me ha tocado verlo, es que hay como olas de, o sea, por ejemplo, yo cuando yo empecé, a mí me tocó justo como un momento donde no se hacía mucho fanzine, o sea, como que a mí me tocó, creo que nomás estaba, o sea, como que justo yo empecé a hacer cuando estaba como en un bajo, o sea, había pasado ya como el boom de los 90, que hubo mucho fanzine, y entonces creo que nomás estaba ahí como generación, que era de este señor que acaba de morirse hace poco, y estaba Fadanelli con Mo, o sea, como que había muy poquita gente haciendo. Y entonces empezamos a hacer nuestro fanzine y como que medio lo hicimos y de repente, pues, como que sí medio pegó, pero luego ya no había como mucha gente, mucha más gente para hacer comunidad, y entonces dijimos, bueno, ya nos cansamos de hacerlo. Y luego hubo como otra racha, o sea, como que va y viene, y justo pasa eso, como que se queda la gente más necia haciendo siempre como sus fanzines, así como mucho más, o sea, como que, y es lo que te digo, la gente que hace fanzine nunca deja de hacerlo, o sea, siempre hay como pues, los forevers del fanzine, yo creo. Estamos ahí como haciendo cosas y como que, al menos es lo que yo siento que a mí me pasa, como que voy haciendo y dejo, o sea, como que cíclicamente hago y vuelvo a hacer y me voy subiendo algunas olas y me voy bajando,
pero no dejo de hacerlo, porque sí es una cosa que siento que es como vital. O sea, sí digo, es que esto es una cosa en la que tengo, o sea, no, no hay más, porque a mí me ha pasado, por ejemplo, que luego ahí de repente otra vez regreso a los señores que dicen, no, es que tú no, o sea, tú ya no vas a poder publicar aquí porque yo digo. Y justamente lo que sucede es que, a ver, ¿cómo va a ser yo no puedo publicar cuando esto que les digo, yo puedo agarrar dos hojas carta y meterlas en una impresora y ya publicar 10 pelados cerca de mi casa o en una feria a la que vaya? Pero eso ya es una autopublicación. Y justo esta cosa, como esta cosa vital que te da el fanzine, es como una sensación muy poderosa y es como cuando entiendes que tú tienes, o sea, justamente es eso, como el poder de los medios de producción y de creación, eso ya no te lo quita nadie, y eso es lo que tiene el fanzine. Entonces, sí, ahorita está como esta cosa de, habrá los que están en las galerías y los fanzines que cuestan 50 mil pesos o 4 mil o 20 mil o ya como que están en esos circuitos que ya están como muy fuera, pero nunca va a dejar de existir esta otra parte en donde nosotros vamos a hacer lo que necesitamos hacer para poder seguir dibujando, escribiendo, sacando fotos, lo que necesitemos hacer, collages o lo que sea, y creando por nuestra cuenta. Que esa es como una de las cosas que tiene el fanzine, que se vuelve esta, pues sí, como esta herramienta súper poderosa, como para toda esta gente a la que le dicen, no, pues te voy a cerrar la puerta, pues no me la puedes cerrar, porque no hay, o sea, en este lugar donde yo vivo no hay puertas. Y eso, lo que sucede también es que eso descontrola mucho. O sea, cuando también las figuras de autoridad se dan cuenta de que no tienen ese poder, se descompensa como todo este orden. Y entonces pasan cosas bien interesantes. Bueno, pues se nos terminó el tiempo. Nos acabamos el tiempo en esta charla súper interesante. Y súper bonita, ¿no? Pues muchas gracias, Ale, de parte de la Facultad de Artes y Diseño, Academia de San Carlos, a ustedes por estar aquí. Y sí, las preguntas, comentarios. Y pues bueno, viene el taller de Pixeling Books, que me cuesta, no sé por qué me cuesta trabajo decirlo. Y entonces, pues todos invitados, y pues démosle un aplauso bien fuerte a nuestra querida Ale.